Hola, bienvenidos a una rutina más. El día de hoy les traigo 30 minutos de ejercicio para glúteo y pierna. En esta rutina vamos a usar peso. Voy a usar mancuernas de 20-25 libras. Como ven, aquí tengo una silla. Voy a usar esa silla para hacer zancada elevada. Si no tienen, pueden usar un sofá, un escalón, lo que tenga para elevar la pierna. Vamos a hacer 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso. Cada ejercicio lo voy a hacer tres rondas, así hasta completar los 30 minutos. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Vamos a rotar las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos de lado, pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ir a hacer una sentadilla a lo más bajo que puedan. Yo llego hasta abajo, no necesitan llegar ahí. Y subir. Hacer patada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Traducciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer buenos días. 10 y lo vamos a dejar. En el primer ejercicio no vamos a usar peso, así que es parte del calentamiento. Y vamos a ir a hacer una sentadilla, luego abrimos a la derecha, a la izquierda, sentadilla, a la derecha y así. Tres rondas.
También voy a usar este banco para hacer hip thrust. Como les digo, pueden usar un sofá, el escalón de su casa, cualquier cosa que tengan para hacerlo. Venga. Joder, empezando y ya siento las piernas adoloridas. Uno más. Venga. Ok, vamos a empezar con peso usando la silla. Vamos a girar de lado. Venga, vamos. Entonces, despacio, controlado, si tienen bastante peso. Me gusta agarrarme a la pared para mantener el equilibrio. Uno más y cambiamos de pierna. Ok, cambiamos de pierna.
Venga, vamos. Segunda ronda. Última, esta silla ya no la usamos. Vamos a ir con sumo squat. Retiran el glúteo hacia atrás de esta manera. Venga, vamos. Venga.
Creo que es la última. No estoy segura, pero si no, al final hacemos una más. Voy con sentadilla, 5, todo rango de movimiento y 5 cortitas, 5 pausadas. Venga, vamos a ir aquí. 1. 2, 3, 4, 5, nos quedamos aquí abajo. 2. Okay, lo vamos a cambiar. El siguiente vamos a hacer mejor las sentadillas, todo rango de movimiento. Cuando nos queden 10 segundos, vamos a hacer cortitas. Yo les aviso. Venga. Venga, 10 segundos. Si tienes poco peso, tú vas más rápido. Vamos con la última. Sala cuando va subiendo. Venga. Ah, ok. Vamos a ir a hacer puente. Venga, vamos. No descanso los glúteos completamente en el suelo, solo medio roza el suelo y regresa. Ok, 2 más. La estuvo buena, yendo de las suyas por todos lados. Venga.
uno más. Uf. Vamos con la última. Ok, esta es la última. Vamos a ir a hacer zancada trasera. 5 y regresamos. Una pierna primero, después la otra. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer 15. 1, 2, 3, 4, 5. Si tienes poco peso, vas más rápido y puedes hacer más. Puedes llegar a hacer 20. Y estoy que a mi límite. Venga, vamos. Una más. Cambiamos de pierna. Venga. Yo con poco peso he hecho 20. Cambiamos de pierna. Venga.
Venga, vamos. Siempre la derecha está un poco más fuerte. Una más. Y vamos a hacer hip thrust. So hip thrust. Si no tienen cómo elevar para hacer el hip thrust, pueden seguir haciendo puente. Venga. Más. Una más. En esta rutina nos hemos enfocado bastante en glúteo. Vamos con la última. Siempre van como los... Estos huesitos, los omóplatos creo que se llama, son los que van sobre el banco. No dejar la cabeza atrás, traer la cabeza al mismo tiempo que bajas la cadera. El último, este, y vamos con el último ejercicio. Va a ser peso muerto. Ando mojada de sudor.
Venga, vamos. La articulación de las rodillas van flexionadas. Tira el glúteo hacia atrás cuando vamos bajando. Que se sienta en los isquios. Vamos con segunda ronda. Una más y terminamos. Vamos con la última. Ok. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Si no están suscritos a mi canal, no olviden suscribirse, darle like y compartir estas rutinas. Nos vemos en la próxima. Una próxima rutina.